buenas tardes y bienvenidos a vuestro taller de memoria. Yo soy Soraya, psicóloga de AFA Cantabria, y voy a estar con vosotros. Ya esta es nuestra quinta sesión juntos. Ya estamos acabando, ya se acaba el taller, así que vamos a aprovechar mucho la sesión de hoy para practicar, para ejercitar y para mejorar vuestra memoria. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Nos tocaría corregir todo lo que hicimos la semana pasada, en la sesión anterior, ¿de acuerdo? Así que empiezo con esos acertijos de memoria, esos retos de ingenio que os puse. ¿Qué tal os fueron? ¿Conseguisteis descubrirlos? Vamos con la solución. El primero que teníais era, si me tienes, quieres compartirme. Si me compartes, no me tienes. ¿Qué soy? Pues la solución era un secreto. Si yo tengo un secreto, lo quiero contar, ¿verdad? Lo quiero compartir. Pero cuando lo comparto, lo he perdido, ¿vale? Espero que lo hayáis adivinado. Yo creo que no era muy difícil, pero a lo mejor no se os había ocurrido. Teníamos otro acertijo, otra adivinanza. Este yo creo que sí, era igual, bastante fácil, ¿no? Decía, estás escapando de un laberinto y tienes tres puertas. La puerta de la izquierda lleva a un ardiente infierno. La puerta del centro a un brutal asesino. Y la puerta de la derecha a un león que no ha comido en tres meses. Pues, ¿qué puerta escoges? Pues la solución era la puerta del león, porque evidentemente si el león no ha comido en tres meses, pues el pobre está muerto, con lo cual era la puerta menos peligrosa y era la puerta que teníamos que escoger para salir del laberinto. Estoy convencida de que lo habéis conseguido descubrir, ¿verdad? Seguimos corrigiendo el resto de ejercicios que teníais. Teníamos que ordenar una serie de palabras, que aquí pues ya no está como lo teníais, pero si acordáis, en el cuadernillo, vosotros teníais las frases desordenadas, todas las palabras desordenadas, teníais una línea para escribir debajo. Yo ya lo que he hecho es poner directamente la solución con la frase de manera correcta. Entonces, la primera frase sería, no hagas esas cosas. La segunda, teníais que haber puesto, ayer te vi en el cine. Tercera, mañana haré lentejas para comer. Hoy he conocido a Adrián. Tendrás que limpiar la cocina. Otra frase, el tren sale a las 10. Hoy iré al cine con mi hermano. Aquí podríamos poner esas dos opciones. Hoy iré con mi hermano al cine o hoy iré al cine con mi hermano. En algunas de ellas nos pasa esto, que el orden no altera el producto, ¿verdad? Entonces lo podemos poner como queramos, mientras tenga sentido y esté ordenado de forma lógica. Vas a perder el autobús, sería la siguiente frase. Prepararé una fiesta de cumpleaños. Vicente no rompió la lámpara. Cuidado aquí porque a lo mejor algunos habéis comido el no y habéis puesto Vicente rompió la lámpara. Bueno, no pasa nada. Las cortinas se rompieron el mes pasado. ¿Vale? O podría ser, aquí también nos pasa como con el cine, el mes pasado se rompieron las cortinas y estaría bien también, ¿vale? Córtate el pelo para la fiesta. Sencillito, ¿verdad? Yo creo que seguro que las habéis conseguido ordenar todas porque era lo más lógico lo que teníamos que poner. Seguimos, ¿de acuerdo? El segundo ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que era el tema de la lista de la compra? Que yo os había dejado una lista de la compra que vosotros teníais que memorizar, os decía, me lo tapáis, no lo miréis, no hacemos trampa, y después intentábamos escribirla. Y los consejos que yo os daba para el tema de la lista de la compra, tanto nos valía para cuando vamos a comprar como ahora para hacer el ejercicio, el tema de categorizar. Si dividimos en categorías los productos de la compra que queremos recordar, nos resultará más fácil a la hora luego de apuntarlos. Y cuando vamos a comprar, yo os decía que todos llevamos siempre la lista de la compra, me la guardo en el bolsillo, intento memorizar, intento recordar con la estrategia que vamos a ver ahora de la categorización y ya luego la miro antes de salir del supermercado para que no me falte ningún producto, pero intento ejercitar un poco la memoria, ¿vale? Entonces, si hubierais hecho este truco, este consejo que os doy yo de la categorización, teníamos varias categorías a la hora de recordar esta lista de la compra. Por un lado, los productos de limpieza, que yo además de categorizar, también los he puesto por colores, que nos ayuda mucho en la visualización y a la hora de recordar. Entonces tendríamos la lejía, el amoníaco y el detergente, tres. Luego tendríamos las verduras, teníamos patatas, judías, lechuga y tomates.
Después teníamos dos tipos de pescado, las sardinas y el atún. Como veis, ya he dividido en tres categorías que me ayudan a recordar mejor. Teníamos los lácteos también, en rojo, natillas, mantequilla, leche, yogures, ¿vale? Y luego sí es verdad que yo solo he sido capaz de sacar cuatro categorías, pero si sacas esas categorías te acuerdas ya de casi todas las palabras. Luego me queda un poco descolocado el jamón, que os lo he puesto así en naranjita, pan, azúcar y huevos, que no es una categoría en concreto, pero parece que nos resulta bastante fácil de recordar juntos, en amarillo, y la sal, ¿vale? Que esas, pues bueno, aquí no hay una categoría concreta, pero yo creo que nos ha ayudado mucho a visualizar los colores y las categorías, ¿vale? Si habéis sido capaces de hacerlo con esta estrategia, seguro que os habéis acordado de todos los productos de la compra. Y acordaros de seguir practicándolo cada vez que vayáis a comprar, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Vamos a por el tercer ejercicio que teníamos que corregir. Este igual os ha costado un poquito. Me imagino que en algunas de las categorías no habréis sido capaces de poner dos palabras. Yo no... Era una recomendación, pero no era una exigencia, ¿de acuerdo? Entonces yo sí tengo dos de cada categoría para que vosotros os deis cuenta y digáis, ¡ay, mira, sí, podía haber puesto esta, ¿verdad? Pero con que hubierais puesto una mínimo era suficiente, ¿vale? Teníamos nombres de persona, ciudades o países, alimentos, prendas de ropa, profesiones, comercios, tiendas, ¿vale? Y tenía que ser siempre por la misma letra. Entonces, por la C, yo he puesto Carmen y Carlos, Cádiz, Cuenca, por ejemplo, cerezas y calabaza, una camisa, una corbata, de profesión camarero, cocinero, por ejemplo, y de tiendas he puesto carnicería, es la más habitual, bueno, y también se me ha ocurrido corsetería, no son en las tiendas, pues evidentemente hoy en día vamos a, no quiero decir marcas, pero vamos a supermercados grandes y ahí lo encontramos todo, ¿verdad? Pero bueno, este puede ser la categoría que más os haya costado, pero me gusta para ejercitar y hay que intentarlo, ¿eh? Luego por la letra L, nombre de persona, Laura, Lara, Luis, a ver, hay muchos, ¿no? Yo he puesto esos dos. Ciudad, país, León, Logroño, un alimento, langostinos, lechuga, ¿vale? Prendas de ropa, pues leotardos o lencería, aquí en prendas de ropa yo sé que también cuesta, ¿eh? Profesiones, limpiadora, logopeda, podría ser, por la L, y de tiendas y comercios hemos puesto lavandería y librería, A ver, ¿qué se os ha ocurrido a vosotros? Me sigo con la P. Nombres de persona. Pedro, Pablo, Paula. Los nombres de persona hay muchos. Ciudades. Pamplona, Palencia. Alimentos. Yo he puesto puerros y pollo, por ejemplo. ¿Vale? Prendas de ropa. Pantalones y poncho. Se me ha ocurrido a mí ya por poner una segunda. Pero bueno, pantalones seguro que la habéis puesto todos. Profesiones. Pues psicóloga, pues se me ha ocurrido mi profesión, ¿verdad? La primera. Y después profesora también, pero hay más, y pediatra, ¿vale? Comercios, tiendas, pescadería, seguramente es la más habitual que habéis puesto, y yo he añadido perfumería, ¿vale? Para tener dos. Sigo con la S. Nombres de persona, Sonia, Sara, Soraya, yo me pongo siempre a mí delante, ¿verdad? Ciudades, Sevilla, Soria, Santander, alimentos, salchichas, salmón, como veis hay muchas opciones. Prendas de ropa, bueno, pues aquí igual os cuesta un poquito más. Sudadera he puesto yo y sandalias, que vale, que es calzado, pero bueno, por incluirlo en prendas de ropa. Y profesiones he puesto sociólogo y sanitario o secretaria. Ahora sobre la marcha se me ocurren algunas otras, ¿vale? Ya os he dicho más veces cuando corregimos los ejercicios que aunque vosotros hayáis puesto otra palabra que no es la que yo pongo aquí, no significa que esté mal, ¿vale? Eso ya lo sabéis, que si empieza por la letra que corresponde y cumple la categoría, está correcta. Y me quedaba tiendas y comercios, pues hemos puesto supermercado, así en general, y sastrería, ¿vale? Paso a la J, nombre de persona, Julia, Juana, Jorge, ciudades, países, Jamaica, Jaén, alimentos, jamón, judías, prendas de ropa, jersey, es seguro que todos habéis llegado a ella, jerseys, y luego ya una segunda podría ser jeans en vez de vaqueros, lo que pasa que es en inglés, a mí no me gusta mucho, pero es que la segunda que se me ha ocurrido solo era en inglés, jeans o joggings, que es también otro tipo de pantalones, ¿vale? Entonces, con que aquí hayáis puesto jersey, está perfecto. Profesiones, joyero, esa yo creo que sí, y jardinero, por ejemplo, ¿vale? Y en tiendas, juguetería y joyería, claro, pues si hemos puesto joyero, joyería, ¿verdad?
Por la D, nombres de persona por D. Dionisio, David, ¿vale? Dorotea, pues hay bastantes más. Ciudades, países, país Dinamarca, porque la D es difícil. Y luego hemos puesto Denia. Alimentos, aquí hay muy pocos. A mí solo se me ocurren dátiles y donuts. Yo creo que a dátiles seguro que habéis sido capaces de llegar. Prendas de ropa. Pues he puesto delantal y, más que una prenda de ropa, es un complemento, pero bueno, pues delantal y diadema, que yo uso muchas. Profesiones, dentista y decorador, se nos ha ocurrido. Y en comercios y tiendas tengo droguería y una, más que academia de danza sería, ¿vale? Pero bueno, pues de danza. Por la M, nombres de persona, Marcela, Marcos, María. Por ciudades y países, pues hemos puesto Madrid, Málaga. De alimentos por M, macarrones y manzana, por ejemplo. Prendas de ropa, mallas, medias. Profesiones, médica, matemática, un profesor que estudia matemáticas. Comercios y tiendas, mercería, que yo creo que esa seguro que sí se os ha ocurrido. Y luego por añadir he puesto marmolería, ¿vale? Voy con la E. Nombres de persona por E, Ernesto, Elisa, Elizabeth. Ciudades, países, Ecuador y Egipto. Alimentos, espárragos y empanadas, por ejemplo. Prendas de ropa, estola y escarpines, es que por E es muy difícil. Yo sé que hay algunas categorías que seguro que os ha costado y que a lo mejor ahora las teníais en blanco, pues aprovecháis para rellenarlas, ¿verdad? La E de profesión, enfermero y enólogo, el del vino. Y comercios, tiendas, estanco, que yo creo que esa es fácil, es habitual, y ebanistería hemos puesto también. Me voy a la T, nombres de persona, Teodoro, Teobaldo, Teresa. Por ciudades, Tarragona y Teruel. En alimentos hemos puesto tallarines y tomate. Y en prendas de ropa también costaba un poco. Hemos puesto turbante y top, me refiero al que es tipo camiseta top. Estas cosas que llevan las chicas modernas, ¿no? Profesiones, taxista y traductora. Traductora de idiomas, de textos, ¿vale? Comercios, tiendas, tintorería y tetería. Que aquí no es que haya muchas, pero las hay, ¿verdad? A mí me gusta mucho el té y una tetería me gusta mucho. Por la letra B, nombres de persona, Belinda, Basilio, por ejemplo, ¿vale? Benito, ya sabéis que los nombres yo creo que es la categoría más fácil. Ciudades y países, pues hemos puesto Bilbao y Burgos, aquí bien cerquita. Alimentos, el brócoli y la berenjena, verduritas. Prendas de ropa, pues un bikini y una blusa, la B era asequible, era fácil. Profesiones, biólogo y botánico, se nos ha ocurrido a nosotras. Comercios, tiendas, bombonería, barbería, ¿vale? No son las más habituales, pero existen. Y la última letra que tenemos es la F, ¿vale? Nombres de persona por F, Francisco, Fidel. Ciudades o países, Formentera, Fuerteventura, me he ido ahí a las islas. Alimentos, fresas, fabada. Prendas de ropa, prendas de vestir, una falda, un frac, ¿vale? Por poner un segundo, porque ya os digo que hay categorías que son bastante difíciles, Profesiones, un fisioterapeuta, un fiscal, por ejemplo. Y comercios y tiendas, aquí está, sin embargo, en la F era fácil, ¿verdad? Frutería y farmacia. Ahí ya habéis visto vosotros que hay algunas letras que cuesta más, otras menos y algunas categorías. Y este es un ejercicio muy sencillo que, aunque ya no sigamos practicando juntos, vosotros podéis poneros cuando queráis ejercitar vuestra memoria. Os ponéis una serie de letras y una serie de categorías y empezáis a pensar. Venga, podemos decir nombres de hombre, nombres de mujer, nombres que acaben en esta letra, que empiecen por esta letra. Este tipo de ejercicios dan mucho juego. Y yo creo que una vez que ya sabéis cuál es el ejercicio, vosotros podéis seguir practicando en casa, que eso es un poquito de lo que se trata también, ¿vale? Seguimos. Hoy quería daros una pincelada, ya sabéis que os he ido explicando algunas técnicas que nos ayudan a recordar mejor. Ya hemos visto bastantes y hoy quería hablaros un poquito de una que en realidad ya hemos ido haciendo, pero pues para hablar en concreto de ella. Sería la asociación, ¿vale? Asociar es unir algo que ya conocemos, un conocimiento que nosotros ya tenemos en nuestra memoria, digamos, algo viejo con algo nuevo,
que queremos empezar a recordar ahora, ¿vale? Como dice ahí, ¿vale? Por ejemplo, a mí me presentan a una persona que se llama Rosa, por ejemplo. ¿Cómo me acuerdo yo de esta persona? Ah, pues me voy a acordar de mi prima Rosa. Mi prima Rosa es algo, un conocimiento viejo, algo que yo ya tengo en mi memoria, que fácilmente con mis categorizaciones accedo a ello y digo, ah, pues esta persona se llama como mi prima Rosa, así me voy a acordar de ella. Cada vez que pienso en ella me acuerdo de lo anterior. Así asocio algo viejo con algo nuevo, ¿vale? Entonces, esta técnica es muy potente y además es muy personal, en el sentido de que las asociaciones, pues eso, son personales, cada uno hacemos las nuestras, ¿no? Yo conozco a unas personas o conozco unas ciudades o tengo unos conocimientos que son los míos que me ayudan a asociar con otros nuevos. Puede ser lógico, puede ser ilógico, es personal y eso es lo que hace que sea tan potente esta técnica a la hora de poder recordar cosas, ¿vale? Nos sirve para recordar números, nombres, mensajes. Os voy a poner un ejemplo para que veáis. Ya os he puesto el ejemplo del nombre, pero además, mirar para recordar números de teléfono. Por ejemplo, yo me tengo, que esto es algo que ahora no hacemos nunca, claro, no aprendemos ni un número de teléfono, todo lo miramos en el móvil, ¿verdad? Pues una estrategia, ¿vale? La asociación. Yo me tengo que aprender todo esto, 3, 6, 5, 2, 4, 7, 1, 0, y si mi técnica es repetir, 3, 6, 5, 1, 4, al final se me va a olvidar, ¿vale? Pero si yo hago este truco, 365 días del año, 24 horas del día, 7 días de la semana y 10 dedos de la mano, pienso en esto y así recuerdo el número. Eso es asociar, ¿vale? Otro ejemplo, 942 12 24 65. Nos lo solemos, para recordar mejor, lo solemos agrupar, ¿verdad? Ya estamos categorizando. Y además, si asociamos 942, pues hombre, ese es el prefijo de Cantabria, nos lo sabemos todos, esto es fácil. 12, pues pienso en una docena de huevos. 24, pues vuelvo a pensar en las horas que tiene el día. Y 65, pues pienso en los años de jubilación. Que bueno, eso ya va cambiando, pero bueno, puedo pensar en eso, ¿vale? Para que cojáis la idea. Esta sería una manera de recordar números en este caso, nombres como os he explicado al principio, ¿vale? La técnica de la asociación nos ayuda bastante, ¿vale? Así que tenedla en cuenta a la hora de los ejercicios que vamos a ir haciendo hoy, ¿vale? Venga, vamos con el primer ejercicio de la quinta sesión que es hoy, ¿vale? Ejercicio de lenguaje y comprensión. A ver qué tal este, porque no os he puesto ninguno como este, a ver qué tal os sale. Dice, subraya las palabras que contengan en el mismo orden, muy importante, que tiene que ser en este orden, alguno de los grupos de consonantes que os doy, ¿vale? El primer grupo de consonantes sería CMS, y tiene que ser en ese orden, CMS. El segundo grupo es VLT, tercer grupo CRT, cuarto grupo LBR, quinto grupo PSD, sexto grupo MDS y el séptimo y último CJR, ¿vale? Son bastantes, son siete grupos. Entonces, vosotros tenéis que ir mirando estas palabras y decir, ah, pues mira, coincide, esta palabra es LBR. Le pongo un 4 delante, o le pongo un 1, o le pongo un 2, ¿vale? O incluso, como vais a ver, ya siempre yo corrijo con colores, o pongo un color para cada grupo y entonces la palabra la pinto de ese color, ¿vale? Importante eso, que sea en este orden y que no haya otra en el medio, pues no sé. Por ejemplo, me ha pasado alguna vez... lateral, ¿no? Pues yo me fijo y dices, ah, que tiene la R, que tiene la L, pero no tiene la B. No nos vale, ¿eh? Tendría que ser L, B y R, en ese orden. Es que no os quiero decir exactamente la palabra para no daros pistas, pero tened en cuenta que las consonantes tienen que ser exactamente en el orden en el que yo os he puesto, ¿vale? Evidentemente va a haber otras letras en el medio, que son las vocales o incluso puede haber otra consonante. Lo importante es que cumpla este patrón. ¿De acuerdo? Ahora os lo ponen en grande y vosotros lo rodeáis, ponéis el número en la palabra que consideréis. Ahora vengo con la solución y lo terminamos de entender. Os dejo unos minutos. Thank you.
Bueno, ¿qué tal os ha ido? A ver, espero que lo hayáis conseguido. Esta sería la solución del ejercicio, ¿vale? Como veis, yo siempre con mis colores. El primer grupo le he puesto morado, el segundo rojo, verde, naranjita, azul, amarillo y rosita, ¿vale? Para que lo veáis bien. También vosotros, pues se podría poner aquí, pues eso, la numeración, el 4, el 1, ¿vale? Que también valdría. Primer grupo de consonantes, C, M, S. ¿Este es el que teníamos que buscar? Pues C, M, S es la palabra comas. Teníamos que haber cogido comas y camisa CMS, ¿vale? Teníamos esas dos del grupo primero, CMS. Segundo grupo, VLT, pues teníamos veleta, ¿veis que cumple V, L y T? Vuelta, que también tiene esas consonantes, V, L y T, y veleta. ¿Vale? V, L y T. En algunas son dos, en otras son tres, depende. Tercer grupo, CRT, el verde. Por CRT tenemos carta, ¿veis? La C, la R y la T. Evidentemente tenemos vocales por medio, pero está cumpliendo el patrón. Y luego, cierto, C, R y T. ¿Vale? Me paso al cuarto grupo, LBR, naranjita. Aquí tenemos bastantes. Libro, la L, la B y la R. Labor, cumple, L, B y R, y librería, L, B y R. Y me dices, no, pero también hay otra R. Ya, pero no pasa nada, ha cumplido el primer patrón, ¿vale? O sea, esta también habría que señalarla. El quinto, PSD, azulito lo he puesto yo. Posadillo, tiene la P, tiene la S y tiene la D. Luego tiene más, tiene otras letras, pero no importa. Pisada, P, S, D, y posada, aquí había tres, P, S y D. ¿De acuerdo? Venga, que ya vamos al 6. MDS. Este patrón lo cumple la palabra modas, MDS, y la palabra medusa, MDS. Y el último, que sería CJR, que yo he puesto de rosita, tenemos cejar, CJR, y cajero, CJR. ¿Vale? Así tendríais que haber puesto, así o numerado también valdría si vosotros no os gustan tanto los colores, ¿vale? Pero tendríais que haber buscado todas las categorías. ¿Qué tal ha ido? Este primero un poco distinto de otros que habíamos hecho otros días, pero os ha hecho pensar también, ¿verdad? Que es de lo que se trata. Pues seguimos, vamos con el ejercicio 2, vamos a ver. Ejercicio de cálculo y memoria. Esto es para ejercitar la técnica que hemos visto hoy de la asociación. Acordaros de los consejos que os he contado hace un poquitín de cómo conseguir recordar mejor los números, que es algo que ya no hacemos porque lo tenemos siempre en el móvil, y de lo que se trata es de ejercitar nuestra memoria, ¿verdad? Para esto estáis aquí conmigo, para mejorar nuestra memoria. Entonces, vamos a intentar recordar todos estos números, que son bastantes, pero bueno, ahora os dejamos un tiempo para que lo hagáis. Y claro, ya os he dicho que si lo único que hacemos es repetir y repetir, no lo vamos a conseguir recordar a largo plazo, que es de lo que se trata, ¿vale? A corto plazo igual sí, pero a largo plazo no. Entonces, intentad utilizar las estrategias que hemos visto de visualizar los números, de intentar hacer asociaciones, que ya sabemos que son personales. Entonces, yo a lo mejor digo, pues 65 los años que tiene mi padre, 48 los que tiene mi tío, 99 mi abuela, 38 yo... ¿Vale? Cada uno va a hacer su asociación, pero haced alguna, porque si no, no vais a conseguir recordarlos. ¿Vale? Digo los números y os los ponemos en pantalla grande para que los recordéis, ¿vale? 927, lo podéis agrupar en grupos de tres, lo podéis agrupar, yo lo tengo en grupos de tres, pero si os resulta más fácil en grupos de dos, eso vosotros hacedlo como queráis, ¿vale? La estrategia es vuestra. 927, 526, 346. Este podría ser una manera. 902, 703, 556. O ya os he dicho. O 90, 27, 0, 3, 45, 6, como queráis. 654, 899, 389. Ya tengo tres, ¿vale? 689, 874, 072. 681, 465, 974. Los digo por si no se ven bien. 917. 17, 247 y 856. Ahora sé que esto requiere un poquito de tiempo, así que os vamos a dejar en la pantalla grande unos minutines para que utilicéis todas las estrategias, todas las técnicas que podáis para memorizarlos, ¿vale? Y ya después tendríais que volver a escribirlos. Venga, intentadlo, a ver qué tal os va.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal os ha ido esa asociación de números personal para recordaros todos? Aquí la solución, os vuelvo a poner los números, porque no podemos poner otra cosa, ¿vale? Porque como ya hemos dicho que son personales, pues cada uno habréis hecho vuestra propia asociación para poder recordarlos. O alguno no habéis sido capaz de hacer ninguna asociación y ha sido a base de repetición o visualización y ya está, ¿vale? Bueno, que os sirva para ejercitar. Que cojáis sobre todo la idea de técnicas que podemos utilizar para recordar números y intentarlo, ¿vale? No tirar tanto del móvil, no tirar tanto de la agenda e intentar memorizar los números, ¿de acuerdo? Esta era la idea, sobre todo, que practiquéis, ¿vale? Venga, vamos a seguir con otro ejercicio. Ejercicio 3. Este también hemos hecho algunos, ¿vale? Ya sabéis que yo lo que quiero es que cojáis ideas para que sigáis también trabajando una vez que ya no estemos juntos haciendo las sesiones, porque esto ya se acaba, ¿vale? De atención, de dos imágenes, que encuentro los errores entre una imagen y otra. Este es fácil, este es sencillo, pero ya sabéis que los de atención muchas veces, aunque parecen muy fáciles, nos cuesta hacerlos. Y decíamos al principio de las sesiones que la atención es lo que más tenemos que concentrarnos para poder recordar, ¿vale? Así que son ejercicios que hay que practicar mucho. Pues nada, os dejo unos minutines, nada, poquito, para que lo miréis, que penséis y señaléis dónde están, creo recordar que eran 6 diferencias, y ahora enseguida volvemos con la solución. ¿Qué tal? ¿Habéis encontrado todas las diferencias? Vamos a ir viendo una a una. Teníamos aquí este golfista, vale. Aquí en el señor tenemos 2, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí en la primera tenía como un poquito de la mano que aquí no estaba, y eso os lo he señalado. Y luego en el palo de golf, aquí parecía que estaba la pelota, que aquí no estaba. Ya llevamos 2. Luego este arbusto que tiene detrás, aquí había como un poquito de arbusto, que en la segunda imagen no está. Otro tema de arbusto, aquí en el medio. Aquí veíamos como una rayita entre uno y otro, que aquí ha desaparecido, ¿vale? Ya llevamos 4 diferencias. En la casita había 6 ventanas, pero en la casita de la segunda imagen solo había 5, nos faltaba una casita. Y después, encima de la casita, este yo creo que era muy fácil y lo habréis visto todos, aquí había 2 gaviotas, 2 pájaros, y aquí había solo 1, con lo cual ahí tenemos un error, ¿vale? Y por último, otra vez tema arbusto. De los arbustos, como veis, hay 3, faltaban 3. Aquí este grande, ¿vale? Nos faltaba este arbusto, el del medio y el de la esquina. En el golfista 2, la casita y la gaviota. Seguro que los habéis encontrado todos, ¿a que sí? Con esto ya tenemos mucha práctica. Y ahora ya sabéis, cada vez que veáis este tipo de imágenes en un periódico, en una revista, pues a por ello. Vamos a seguir, que esto va viento en popa. Ejercicio 4, ejercicio de lenguaje, ¿vale? Hoy estoy siendo buena, que no están siendo difíciles, de verdad que no, ya veréis. Las palabras de la columna de la izquierda, las que os he puesto un poquito en color morado, ¿vale? Vosotros lo tenéis todo seguido, ya sabéis que nosotros por la pantalla lo tenemos que dividir así, pero vosotros lo teníais en el folio completo. Tenemos que decidir cuál de las otras 4 pues está más relacionada con la primera, con la que está en moradito, digamos, ¿vale? Yo os doy nevera, sol, botella, ventana, alfiler, pizza, bufanda, abrigo, playa y adiós. Y de cada una de estas, vosotros me tenéis que señalar una de las otras 4, solo una, ¿de acuerdo? Una de las otras 4 que esté relacionada con la primera. Es muy fácil, ¿vale? Venga, os dejo un segundín y me lo hacéis y enseguida vuelvo con la solución.
Bueno, pues aquí tenemos la solución de este ejercicio. Como os decía, vosotros lo tenéis todo seguido, pero ya sabéis que yo por el tema de la pantalla lo hemos puesto así. Entonces, la primera era nevera. Pues con nevera, ¿qué es lo que está relacionado? ¿Mesa, salón, flor? Pues no, ¿verdad? Comida era la palabra que teníamos que haber puesto. Con el sol, pues el calor, porque cuadro, pie y mesa no tienen relación. Con botella, lo que más relacionado está de estas cuatro palabras sería vino, ¿verdad? Botellita de vino. Con ventana, pues teníamos silla, canción, pues cristales, es lo que vemos que se relaciona mejor con la palabra ventana. Alfiler, teníamos estas cuatro, botella, martillo, armario. Alfiler va con costura, por ejemplo, ¿vale? De las cuatro, la que más se relaciona es esta. Pizza, pues con la pizza, aquí lo único que le pega es el queso, ¿verdad? Porque ni un armario, ni un ordenador, ni un hilo. Bufanda, pues con bufanda teníamos libro, lavabo, cuello, que es la que teníamos que haber seleccionado, y caja. Con abrigo tenemos planta, frío, papel y lija. Con el abrigo, pues el frío es la que teníamos que señalar. Con la playa, pues la última, porque ni oficina, ni semáforo, ni león, ¿verdad? Lo suyo con la playa es la sombrilla. Y luego con la adiós tenemos cresta, despedida, bombilla y uva. Pues adiós y despedida serían las que teníamos que haber señalado. Este era muy sencillito, ¿eh? Este era casi de regalo, que le habréis hecho bien de rapidín, yo creo, ¿verdad? Así que seguimos, que todavía nos queda un poquito por trabajar. Ejercicio 5, de imágenes, ¿vale? Que este a veces no se ve bien, yo creo, y os puede costar, pero ahí tenéis en el cuadernillo para mirarlas detalladamente. Dice, marca las imágenes donde veas un árbol, y yo, un árbol o un trozo de árbol, ¿vale? O una rama, ¿vale? Vosotros os tenéis que ir fijando bien en todas las imágenes, y donde veáis un árbol, me da igual que no esté completo, que solo se vea parte de ese árbol, es el que me tenéis que señalar. Algunas es muy evidente que no hay ningún árbol, y en otras puede decir, ay, esto es un árbol, es una rama o qué es. Bueno, ponedlo, señaládmelo y ahora venimos con la solución a ver si habéis acertado. Pues aquí tenemos la solución de este ejercicio. ¿Qué tal os ha ido? A ver, si en alguna habéis tenido dudas, ¿cómo lo habéis puesto? La primera, yo creo que se veía bien, ¿no? Que había ramas, que había hojas, pues esto era parte de un árbol. En esta segunda a lo mejor habéis dudado, porque a lo mejor no lo veíais bien, pero en realidad es una luna con un gato que está en una rama de un árbol, ¿vale? Entonces esta me la teníais que haber señalado también. Esta era fácil, porque se veía que había muchos árboles, aquí también, porque la palmera yo creo que se veía bien, aquí también veíamos las ramas perfectamente, ¿vale? Yo creo que la única que os puede haber costado un poquito es la de la rama en la luna, que a lo mejor no la hayáis identificado, ¿vale? Pero eran 5 las imágenes que teníamos algo de árbol o parte de un árbol. Ahora tenemos otro parecido, ¿vale? Con la misma idea, para que practiquéis otra vez. Pero ahora lo que tenemos que buscar es un coche o una parte de un coche, ¿vale? Ya sabéis que no hace falta que se vea completo. Entonces tenéis varias imágenes en las que algunos coches se ven muy bien, en otras pues se ve más chiquitín y entonces a lo mejor os hace dudar, pero os dejo unos minutines para que me señaléis todas las imágenes en las que veis coche o parte de un coche. Y ahora vengo con la solución.
aquí está, ¿qué tal os ha ido con los coches? Mejor que con el árbol, ¿no? Yo creo. Vale, en esta primera, a ver, eso es una carretera, es una autovía, pero coche no se ve, entonces no, esta nada, no la hemos señalado. Aquí sí, ¿verdad? Que se veía la parte del coche, una señora sacando los pies, pues esta, fácil. Aquí, chupao, ¿verdad? Se ve perfectamente el volante, la luna y demás. Aquí son flores, así que nada, aquí se ve el coche clarísimo, está fácil, esto es un globo, no nos vale más globos. Esta igual no la habéis visto bien, pero aquí hay unos coches, esto es una carretera, la playa, una carretera, y aquí hay unos coches, uno rojo y uno azul, ¿vale? Esta me la tenéis que señalar. Aquí se ve un foco de un coche, con lo cual había que señalarla. El perro, yo creo que habréis visto que está sacando la cabeza por la ventanilla de un coche, ¿vale? Así que esta había que señalarla también. Y aquí también pues se veían unos árboles y una carretera con cuatro coches, uno rojo, negro y demás, ¿vale? Aquí había más coches, ¿verdad? ¿Qué tal os ha ido? Espero que los hayáis visto todos, ¿vale? Bueno, vamos a seguir, que continuamos con el taller. Tenemos otro ejercicio relacionado un poquitín con el tema de la lista de la compra. Diréis, otra vez la lista de la compra, Soraya, ¿cómo insiste en esto? Pero es que yo creo que es un ejercicio muy práctico que os ayuda mucho en vuestro día a día, ¿vale? Y por eso quiero que lo ejercitemos bien. Tenemos, es un poco más difícil que lo otro, ¿vale? Bueno, es otra manera de practicarlo. Vamos a ver, porque igual alguno me dice, ah, pues yo consigo recordarlo mejor así. Vamos a ver, son distintas maneras. Tenemos tres listas de la compra, ¿vale? De tres vecinas, ¿vale? Nuestra vecina Carla, Elena y Vanessa. Yo, como siempre, con mis colorines os he puesto distintos colores para que lo identifiquéis bien, ¿vale? Y he sido buena, ¿eh? De verdad, porque he puesto azúcar blanco, azúcar moreno, edulcorante. Es decir, os he puesto las listas de la compra teniendo en cuenta la misma categorización, ¿vale? Para que trabajéis la asociación y la categorización. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Pues tenemos que recordar la lista de la compra de Carla, la lista de la compra de Elena y la lista de la compra de Vanessa. Porque después tenéis que completarme esas listas de la compra. Yo os volveré a poner las listas, pero van a faltar productos. Y vosotros os tenéis que acordar de qué productos son. Así que claro, hay que recordarlo todo. Ya os he dado la pista de que, como veis, la primera es azúcar, la segunda es salsas, que tenemos mayonesa, salsa barbacoa, ketchup. Después tenéis mermeladas. Una la tiene de frambuesa, otra de melocotón, otra de ciruela. Luego tenemos los zumos. Una tiene zumo de naranja, otra zumo de piña, otra zumo de uva, ¿vale? Luego tenemos los frutos secos, cacahuetes, almendras y pistachos. Después tengo los vinos, que tengo moscato, que es el que me gusta a mí, el vino rosado y el lambrusco. Y luego tengo productos de limpieza. Tengo una fregona, una bayeta, una escoba, un suavizante, detergente y lejía, ¿vale? Tenemos distintas categorías, distintos colores, distintas listas, ¿vale? Este requiere que lo categoricéis y que lo trabajéis un poquito, ¿de acuerdo? Así que os dejo un tiempo para que memoricéis estas listas de la compra de cada vecina y después hacéis el ejercicio. Y vengo yo con la solución y a ver qué tal os ha salido.
¿Qué tal? ¿Cómo nos ha ido con esas listas de la compra? Espero que bien, ¿vale? Aquí tengo la solución de lo que vosotros teníais que haber puesto, las palabras que nos faltaban. Yo las he puesto en rojo. Esta vez ya he quitado los otros colores para que no fuera tan confuso. Entonces teníamos la lista de Carla, la de Elena y la de Vanessa, ¿verdad? Lo primero eran azúcares. Yo os había dado el azúcar blanco de la lista de Carla y vosotros os teníais que acordar que la otra vecina, Elena, quería azúcar moreno y la otra vecina, que era Vanessa, quería edulcorante. ¿Vale? O por lo menos de uno de los dos, porque a lo mejor me dices, oh, del azúcar moreno sí me acordé, pero el edulcorante no. Bueno, pues vamos a ver, ahí vais a ver cuáles os han faltado. Luego teníamos las salsas, ¿vale? Entonces, yo os había dado la salsa barbacoa, vosotros teníais que poner la mayonesa y el ketchup. Luego teníamos las mermeladas, ¿vale? Yo os había dado la mermelada de ciruela de Vanessa, que era la de la última lista. Vosotros os teníais que acordar de las dos mermeladas de Carla y de Elena. Carla tenía mermelada de frambuesa y Elena tenía mermelada de melocotón, ¿vale? A lo mejor a la hora de recordar, porque teníamos tanto las frutas de las mermeladas como las frutas de los zumos. No hace falta que dices mermelada de frambuesa. Pues igual te acuerdas simplemente de que Carla era frambuesa y naranja. Y si tú ya sabes que el orden era mermelada y zumo, ¿vale? Te acuerdas solamente de la fruta, que a lo mejor eso también te ayuda. Luego teníamos los zumos, como digo. Entonces, os había dado el zumo... No, aquí no os había dado ningún zumo. Aquí dije, pues no os doy ningún zumo, a ver si os acordáis. Y entonces teníamos el zumo de naranja de Carla, el zumo de piña de Elena y el zumo de uva de Vanessa. ¿Vale? Luego los frutos secos, que aquí suele fallar, es como un alimento que como que no nos acordamos bien. Yo os daba los cacahuetes de Carla de la primera lista y teníais que ponerme las almendras de Elena y los pistachos de Vanessa. El vino, pues el vino, al que no le gusta el vino, pues a lo mejor no se ha acordado de ningún vino, pero bueno, a los que nos gusta un poquitín más, pues igual sí. Carla era el moscato, que ese le teníais que poner vosotros, porque yo os daba el vino rosado de Elena, y luego había que acordarse del lambrusco de Vanessa, de la última lista. Y luego teníamos los productos de limpieza, ¿vale? Yo os daba la escoba, que era de la última lista de Vanessa, y teníais que poner fregona y bayeta. ¿Qué os suele pasar aquí? Lo que es muy común, muy habitual que hacéis, que no lo ponéis en el orden correcto, ¿vale? Que a veces pasa que sí, me acuerdo de que era escoba, bayeta, fregona, lejía, suavizante y detergente, pero lo lío. Y a lo mejor el detergente se le pongo a Vanessa, la bayeta se la pongo a Carla. Esto os puede haber pasado, ¿verdad? Bueno, pues eso se trata de prestar atención, ¿de acuerdo? Y de saber quién iba con cada categoría. Y lo último era el suavizante, el detergente y la lejía, ¿vale? A lo mejor no os habéis acordado de todas. A lo mejor me habéis hecho un poquitín de trampa, porque habéis rellenado alguna y habéis dicho, uy, ¿cómo era? Y habéis vuelto a mirar las listas de la compra. Procurad no, ¿vale? Pero yo entiendo que si a lo mejor en una primera memorización, utilizando las estrategias que vemos, pues te ha parecido que te acuerdas de muy poco, podéis llegar a hacerlo así. Hago un primer intento de rellenar todos los ejercicios. Veo que me falta mucho, pues vuelvo a la página inicial de la lista de la compra, vuelvo a memorizar y vuelvo a intentar terminar de completar el ejercicio, ¿vale? Puede ser que hagáis eso, no pasa nada. Como no estamos juntos, normalmente cuando lo hacemos presencial, pues ahí estoy yo para deciros estas cositas, pero bueno, lo habéis hecho en casa lo mejor que habéis podido. Y se trata de ejercitar y de practicar. Esto es lo que estáis haciendo, con lo cual esto es lo beneficioso, ¿vale? Muy bien. Pues hasta aquí los ejercicios juntos de la sesión de hoy, que ya vamos por la quinta, ¿de acuerdo? Os voy a dejar ahora esos acertijos, esos retos de ingenio que me gusta a mí, haceros pensar un poquitín, y los ejercicios para casa, que ya sabéis, corregiremos en la próxima sesión, que va a ser ya la última, ¿vale? El acertijo de hoy dice, ponme de lado y soy todo, córtame por la mitad y no soy nada, no valgo nada. ¿Qué soy? ¿Qué será, qué será? Si lo dais una vuelta no es muy difícil. Otro acertijo, te es fácil, ¿eh? Estás en una sala a oscuras, con una vela, una estufa de leña, una lámpara de gas y solo tienes una cerilla. ¿Qué es lo que encendemos primero de todas estas cosas que tenemos? ¿Vale? A pensar, y la semana que viene, en la próxima sesión, os digo la solución. Y este acertijo, los otros dos yo creo que son fáciles, pero este igual os cuesta un poquitín más. Vamos a leerle despacito, ¿vale? Dice, un hombre mayor muere dejando atrás dos hijos.
El Antiguo Testamento pide que los hijos compitan con sus caballos y el dueño del caballo más lento recibirá la herencia. Los dos hijos corren, pero claro, como ambos están intentando ralentizar a sus caballos, porque él gana el más lento, pues al final, como no son capaces, acuden a un sabio para preguntarle qué deberían hacer. Entonces, después de eso, después de hablar con el sabio, los hijos compiten de nuevo, y esta vez van los dos corriendo muy deprisa, a toda velocidad. ¿Qué sería lo que les dijo el sabio? Esto es lo que vosotros tenéis que pensar, ¿vale? Muere un señor, tiene dos hijos y les dice que tienen que competir con dos caballos, ¿vale? Pero gana el caballo más lento. Y después de hablar con un sabio, en vez de ir despacito los dos, van muy deprisa. ¿Qué será lo que les ha dicho el sabio? ¿Vale? Venga, sigo mandando los deberes, ¿vale? Ejercicio para casa, venga. Uno, de fluidez, de memoria semántica, de razonamiento. Este es un poco también pues de lógica, ¿vale? Vamos a ver. Aquí no va a haber una única respuesta correcta. Prácticamente seguro que lo que pongáis estará bien, ¿vale? No os preocupéis. Pero si intentad, lo que os va a costar es escribir 5 palabras. Yo os he pedido 5. Y eso es lo que puede que os cueste un poquito. Si conseguís 2, si conseguís 3, bueno, pues lo que consigáis. Ya sabéis que yo os pongo como un máximo, pero cuanto más pongáis, mejor. Yo os doy unas palabras, ¿vale? Que son paso doble, acelgas, publicidad, estadio, borrachera, ventilador y mascota. Y de esas palabras, vosotros tenéis que poner otras 5 mínimo o máximo, ya veremos, que os relacione. Que si yo te digo acelgas, dime 5 palabras que tú piensas cuando te digo la palabra acelgas, ¿vale? Que estén relacionadas, que sean de la misma categoría, o puede ser algo que sea color, o forma, o material, ¿vale? Va a valer muchas cosas, ¿de acuerdo? Por eso os digo que aquí la solución, yo os voy a dar lo que a mí se me ha ocurrido y puede que no coincida. Os puede costar más o menos, pero cualquier cosa que me pongáis será válida, en el sentido en el que esté relacionada con la palabra que yo os doy, ¿vale? Lo que vosotros os inspire, ¿veis la palabra? Pues a mí se me ocurre esta, esta y esta. Me la ponéis, ¿de acuerdo? En la próxima sesión vemos a ver qué opciones había de respuesta. Un ejercicio de cálculo, que estos, que no falten, ¿no? Unas operaciones mentales, ¿eh? No quiero que cojáis calculadora, ¿vale? Y a poder ser sin hacerlas, ¿vale? Yo os las he puesto así porque es cálculo rápido, es cálculo mental, facilito, sencillito, para ejercitar ese área, ¿vale? El cálculo. Las hacéis lo más rápido que podáis, sin ayuda, intentad. Otro ejercicio de los de categorización largos, ¿vale? Como hemos hecho también al principio de la sesión. Escribe al menos una, si podéis dos, ya sabéis que dos mejor que una, palabras de las siguientes categorías que empiecen por esta letra. Esto ya sabéis perfectamente cómo funciona el ejercicio, ¿eh? Las categorías esta vez son otras. Nombres de árboles. Árboles o plantas me podéis poner, ¿de acuerdo? Si no se os ocurre un árbol, puede ser una planta, una flor. Actores o actrices. Me da igual que sean españoles, que estén vivos, que estén muertos, que sean extranjeros, lo que vosotros queráis, ¿vale? Cantantes famosos, lo mismo. Me da igual que sean cantantes españoles, cantantes extranjeros, cantantes vivos, muertos, que en algún momento hayan sido cantantes, en algún momento actores, actrices. Deportistas famosos, ¿eh? Partes del cuerpo, partes de nuestro cuerpo que empiecen por esas letras y colores. Los colores yo creo que casi todos son los básicos y os van a salir bien, ¿vale? Porque alguna vez pongo la C por colores y la gente, ¿cuál? Bueno, pues a veces ponemos colorado o ponemos color salmón, ¿vale? Hay que echar la imaginación también, de eso se trata, ¿vale? Pues a ver si sois capaces de ponerme 2 de cada categoría, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que hayáis ejercitado mucho en esta sesión de hoy, que hayáis cogido estos consejos que yo os doy para recordar números, para recordar nombres, para la lista de la compra, y que lo sigáis practicando en vuestro día a día, que os haya gustado, que hayáis disfrutado, y nos vemos en la próxima sesión.